El Movimiento al Socialismo anuncia que hasta el 17 de este mes tendrá sus listas de candidatos a senadores y diputados para las elecciones generales del mes de octubre. El MAS no quiere descuidar ningún detalle de cara a los comicios del 20 de octubre y en función al calendario electoral. Por eso asegura que las listas de candidatos a senadores y diputados estarán disponibles el 17 de este mes para que el 18 de julio sean remitidas al Tribunal Supremo Electoral. Esa es la intención del hermano presidente para tener legisladores nuevos, profesionales, pero que siga manteniendo esto de lo que es los principios dentro de lo que dispone el instrumento. El MAS habla de renovar el legislativo para la gestión 2025. El partido, en función de gobierno, ya se encuentra en campaña de cara a las elecciones de octubre. Prevé una concentración el 2 de agosto en Santa Cruz. Augura un acto similar al que se registró en Chimoré antes de la convocatoria a elecciones. No queremos ser muy ególatras, pero estimamos que ha de ser más del millón de personas porque Santa Cruz también es fuerte, hoy más que nunca, del instrumento. Será la Coordinadora Nacional por el Cambio la encargada de enviar nóminas de postulantes a la Asamblea Legislativa para la posterior aprobación del MAS.